Buenos días, querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. Hoy nos acompaña gratamente la licenciada Vivi Sanabria, la contadora pública Vivi Sanabria. Ella es especialista en impuestos, es docente en convergencia comercial. Vamos a estar hablando con ella justamente sobre la presentación de la RG90, para los contribuyentes que solo tienen obligación IRP, servicios personales. Bienvenida, licenciada Vivi, un gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, un gusto realmente compartir con ustedes y con los colegas nuevamente.
Qué bueno, qué lindo. Como estábamos diciendo recién, justamente le estaba mencionando a la licenciada que es un placer tenerla a ella. Siempre aprendemos tanto con sus charlas, con los encuentros que tenemos, con estos conversatorios, que da gusto tenerla porque siempre se aprende muchísimo y la gente también, la audiencia, está muy contenta. Así que muchísimas gracias por su sí de siempre, licenciada. Y bueno, bienvenida. Como usted sabe, hoy estamos haciendo vía Zoom esta capacitación. Queremos también que vayan realizando sus preguntitas, vayan comentándonos desde dónde nos están viendo y recuerden que al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal que aquí ya están viendo, ¿verdad? De StarSoft, así que vayan participando también. Empezamos entonces nosotros, licenciada, con la primera preguntita que tenemos. ¿Cuándo se puede dar los casos de que una persona física pueda estar obligada solo por el IRP renta de servicios personales? Se puede dar el caso que uno solamente tenga obligación IRP de servicios personales cuando está en relación de dependencia. O sea, que es una persona que aporta IPS o también pasa con los funcionarios públicos que aportan a su caja de jubilación. Ellos no son, cuando uno está en relación de dependencia, no son contribuyentes del IVA, por lo tanto, solamente tienen obligación de pagar IRP, renta y IRP servicios personales, siempre y cuando superen el monto no alcanzado. Excelente, entonces estén atentos por favor todos los colegas, los contadores, como así también las personas que están viendo, ¿verdad? Porque sabemos que nos ven desde diferentes puntos del país, no solamente los profesionales contables, sino que también aquellas personas, ¿verdad? Cuyo interés esté justamente en este punto de la parte de obligación IRP, el servicios personales. ¿Estas personas deben inscribirse también en el Registro Único de Contribuyentes? Sí, a partir del momento que ellos superaron el monto no alcanzado, que es de 80 millones de guaraníes, ellos deben inscribirse y tienen tiempo 30 días para cumplir con esa obligación. Y pasado ese tiempo, tiene una multa por contravención de 50 mil guaraníes. Y después también la administración tributaria, si detecta que el contribuyente no se inscribió, la administración tributaria puede realizar la inscripción de oficio. Y ahí se complica mucho más porque la persona generalmente cuando le escriben de oficio no preparó sus documentos para poder deducir algo y termina pagando muchísimo impuesto. Entonces, mejor es cumplir con las obligaciones ya desde el momento que superó los 80 millones de guaraníes. Qué bueno eso que nos está comentando, licenciada. Entonces, estén atentos, por favor. Al cumplir con los 80 millones, hay una obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. En el caso de que no lo hicieran, también la Administración Tributaria, entonces de oficio, puede hacerlo, ¿verdad? Así mismo. Excelente, Así mismo. Y justamente, acá sí. los tipos de ingresos también suelen preguntar mucho los colegas y los contribuyentes mismos, porque aquí en cuanto a tipos de ingresos que tenemos que computar es todos los ingresos que recibimos en relación de dependencia, sea o sueldos, horas extras, comisiones, bonificación familiar, asignación familiar también que reciben los funcionarios públicos, toda remuneración está grabado por IRP. Y me suelen preguntar también, ¿y los concejales, el intendente, si también tienen obligación? Y también, porque ellos reciben también una remuneración por ese servicio y está grabado. Ellos no tienen una exoneración especial por el cargo. Las exoneraciones están previstas en la ley. Perfecto, excelente esa salvedad que está realizando la licenciada. Justamente me estaban preguntando en estos días, ¿qué pasa con las personas jubiladas? Una persona que ya se jubiló, percibe, también tiene que inscribirse. ¿Qué pasa si ya estaba luego en renta personal? ¿Tiene que seguir tributando? A lo mejor ya no percibe lo mismo. O sea, hay muchas dudas respecto a esto también, licenciada. Si podría de repente hacernos un breve comentario también así, aquellos que ya están jubilados, de repente médicos, bueno, diferentes tipos de profesiones, era que ya se han jubilado y quieren saber para estar justamente en regla y seguir bien con todas las exigencias de la administración tributaria. Así mismo. Nosotros acá en la ley, en esta nueva ley, tenemos dos tipos de jubilaciones, en realidad son tres tipos de jubilaciones que exoneran la ley. Uno es
aquel por el cual uno, toda su actividad laboral, él estuvo aportando a una caja de jubilación y llegado a cierta edad y ciertos aportes puede acceder a la jubilación. Esa jubilación está exonerada por IRP servicios personales, siempre y cuando esa caja de jubilación sea una caja de jubilación creada o admitida por ley. Luego tenemos otro tipo de jubilación que son aquellos graciables o no contributivas, dice la ley. En ese caso estamos hablando de aquellos que no aportaron nunca a ninguna caja de seguridad social, sin embargo, por una reglamentación, el Estado le da una jubilación graciable sin haber aportado. Tenemos algunos futbolistas y tenemos algunos humoristas que están recibiendo, que fue de público conocimiento en los periódicos y demás. Entonces, esa jubilación también está exonerada y no van a pagar IRP por servicios personales. Luego está la jubilación en la cual yo aporto en forma voluntaria. Yo soy de independiente y me voy y aporto a una caja creada o admitida por ley en forma voluntaria. Esa jubilación también está exonerado, pero tiene sus condiciones. Uno es que sea una caja creada o admitida por ley. Entonces yo tengo que averiguar si el lugar donde yo estoy aportando está creada por ley, ¿verdad? Admitida por ley. Y también me da la condición de que yo, si me jubilo, tiene que ser a partir de los 55 años. Si yo retiro esa jubilación voluntaria antes, ese va a ser un ingreso gravado. Entonces tiene sus particularidades. Y bueno, ¿qué pasa a partir de que me convierto en jubilado? Por esos ingresos no voy a tributar, pero si yo soy contribuyente ya al momento de jubilarme, igual voy a tener que seguir declarando esos ingresos durante dos ejercicios. Yo tengo que demostrarle a la administración tributaria que durante dos ejercicios no tuve otros ingresos gravados o si tuve, no superó los 80 millones y al segundo año puedo solicitar la baja. Pero igualmente voy a tener que presentar la declaración jurada con mis ingresos exonerados. Y hay una casilla especial en el formulario donde me permite informar. Y siempre me pregunta también si los gastos van a informar, si solamente tienen los ingresos por jubilación. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque a mí lo que me permite deducir la administración tributaria es lo que yo compré con mis ingresos gravados. Entonces, lo que yo compro con mis ingresos exonerados, no hay necesidad de declarar. Excelente la explicación de la licenciada Vivi. Qué bueno que le hicimos esta preguntita porque era algo recurrente, ¿verdad? Solía ver yo justamente en los cursos, a veces no había tiempo a responder, así que ahora específicamente ya nos explicó bien en qué caso sí, en qué caso no, y justamente hablamos ya también entonces de todos los tipos de aportes que pudieron haber tenido, cuáles entran y cuáles no. Así que muchas gracias, licenciada Vivi. Y hablando un poquitito, ¿verdad? A partir del periodo fiscal 2022, ellos, hablando siempre, ¿verdad?, de aquellos que tienen la obligación IRP servicios personales, estarán alcanzados también por la RG90. ¿Existe algún tratamiento especial para los mismos? Sí, son sujetos obligados aquellos contribuyentes del IRP Servicios Personales en Relación de Dependencia y que solamente tienen esa obligación. La particularidad de estos sujetos obligados es de que la obligación de presentar va a ser en forma anual, no como el resto de los agentes de información que sí tienen una obligación mensual. Ahora, hace unos días emitieron una nueva resolución donde dieron ciertas especificaciones para los contribuyentes en forma excepcional. Entonces, para los contribuyentes que son solamente contribuyentes del IRP, prácticamente siguió lo mismo que la RG 90, que la obligación de confirmar el talón es anual, o sea que recién van a confirmar sus compras y sus ingresos en febrero del 2023. Pero eso no quiere decir que no tengan que cargar ya. Yo al menos creo que ya tienen, por más que no tengan obligación de confirmar, yo recomiendo de que vayan cargando en forma mensual ya sus comprobantes. Porque cuando nosotros cargamos los comprobantes, de cierta manera, ya se está validando de que esos comprobantes son realmente deducibles y que nosotros podemos aplicar al impuesto. Yo tuve un caso ahora, por ejemplo, de hace unos meses que pagué un servicio de plomería,
Y al cargar en el sistema Marangatú, porque yo comencé a cargar, ya todavía no vence, pero ya comencé a cargar, al cargar me doy cuenta que no es válido ese timbrado. Ese timbrado había sido, no sé qué tiene, ¿verdad? Lo que sí, no es válido y son 500 mil guaraníes que yo perdí. Entonces, y como ya pasó muchos meses, ya es difícil reclamar. Entonces, lo recomendable es ir cargando ya. Entonces, nosotros como consumidores de esos bienes o servicios podemos reclamar a tiempo a nuestros proveedores el cambio del documento. Entonces, si bien es cierto, va a ser en el febrero del 2023 recién su confirmación, igual ya pueden ir cargando sus comprobantes. Excelente, licenciada. Entonces, también ya se puede ir cargando. ¿Y qué tipo de ingresos ellos podrán informar para la RG90? Sí, generalmente yo les pido a los clientes con los que les llevo su IRP, yo les pido su recibo de salario de la entidad donde están y también si son funcionarios públicos, les pido el resumen que le da el Departamento de Recursos Humanos de su institución. ¿Por qué? Porque a veces en su recibo de salario no aparecen ciertos ingresos y en el extracto sí. Y viceversa. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el recibo de salario de estas personas, si tienen horas extras, si tienen comisiones, si tienen otros ingresos, gratificaciones, de repente tienen una remuneración extraordinaria y esa está en otro documento que no está en su recibo normal. Y es por eso es que yo pido el resumen también del Departamento de Recursos Humanos. Y muchas veces accedemos a esos documentos y otras veces no, ¿verdad? Pero tenemos que hacer el intento únicamente para poder cruzar la mayor, con mayor seguridad, porque después, si es que el contribuyente no declaró, y recuerden que las entidades públicas y los medianos y grandes contribuyentes informan en forma anual todos los pagos por servicios personales que pagaron a sus trabajadores y también los que les facturaron, ¿verdad? Entonces ahí se va a cruzar la información y se van a dar cuenta de que hay una inconsistencia. Entonces hay que declarar todo, los sueldos, las comisiones, las horas extras, gratificaciones, remuneraciones extraordinarias, tenga el nombre que tenga. Yo siempre le digo, hay veces le ponen nombres artísticos, como para poder simular de que no es grabado, ¿verdad? No importa el nombre que le den. La administración tributaria no es tonta para no darse cuenta de que es un ingreso relacionado a su actividad, servicios personales, ¿verdad? Qué sé yo, le ponen donación, le ponen, no sé, nombres raros, le ponen, pero está relacionado a su actividad, entonces está grabado. Claro, excelente. Todo tipo de ingreso percibido, entonces está grabado también por este impuesto. ¿Y qué tipo de gastos ellos podrán informar para la RG90, licenciada? Sí, para la RG 90 le voy a compartir un poquito acá la ley, Sí. porque acá nosotros como contribuyentes del IRP por servicios personales, lo que nosotros tenemos que hacer es dominar la reglamentación, porque ahí es lo que hay mucha confusión. Cuando nosotros no dominamos estos conceptos, es difícil identificar qué es lo que tenemos que cargar. Entonces Exactamente, aquí cierto. nosotros nos dice especialmente la ley, el artículo 64, obviamente esto tiene su reglamentación, el decreto 3.184 y la resolución 69, pero esto es lo que tenemos que dominar nosotros como contribuyentes y como contadores. Entonces acá la ley nos dice, primero, en el primer párrafo nos dice, podemos deducir todo lo relacionado a nuestra actividad gravada. Cuando estamos en relación de dependencia, prácticamente no hay mucho por deducir, porque prácticamente todas las herramientas pone a disposición la empresa. De vez en cuando se da el caso en que nosotros usamos nuestros propios equipos, computadoras y demás. Entonces, eso sería relacionado a mi actividad gravada. Y luego me da también algunas deducciones que yo puedo deducir, conceptos que puedo deducir en forma personal y de mis familiares a cargo. Y puedo deducir, y acá con énfasis en el país, gastos destinados a la alimentación, a la vestimenta, arrendamiento de la vivienda, así como el mantenimiento de la misma, sea propia o arrendada, adquisición del mobiliario, electrodoméstico, todo lo que yo necesito para mi hogar,
y también el esparcimiento. Y este esparcimiento puede ser aquí en Paraguay, tengo que tener la factura, por supuesto. Y si es que voy a realizar el esparcimiento en el exterior, la condición es de que yo haya adquirido el servicio en Paraguay, o sea, que me haya emitido una agencia de viajes, el paquete turístico. Si yo me voy para esparcimiento en el exterior, por más que sea que me dice acá alimentación, puedo deducir, sí, pero me dice en el país. Vestimenta puedo deducir, pero en el país. O sea que si compro vestimenta del exterior, no puedo deducir. Me alimento en el exterior y me fui por esparcimiento, no puedo deducir. Entonces acá eso también. Y después en el punto número 2, me habla también de egresos personales y de familiares a cargo aquí en el país y en el exterior. En este caso me hice en forma indistinta. Entonces, si yo tuve gastos de salud o de educación, puedo deducir ya que sea que realicé en el exterior o en el país. Solamente que tiene sus condiciones otra vez, que la condición es de que haya pagado con tarjeta de crédito o débito emitido por una entidad que esté radicada aquí en Paraguay, no una tarjeta de crédito del exterior, o que haya pagado con un giro bancario, o si es que hice en efectivo, esté legalizado ese documento. Y acá suele haber un error con los contribuyentes. Los contribuyentes del IRP le giran a sus hijos o hijas y piensan que con ese giro bancario ya pueden deducir todos estos gastos. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque yo para poder deducir ese gasto tengo que transferirle directamente a la entidad pagadora. Es como si fuese que yo le hubiese dado a mi hijo o hija en efectivo y él se va y gasta. Entonces eso voy a tener que mandar legalizar. Entonces lo que yo gaste con tarjeta de crédito o débito o con el giro bancario, sí o sí, yo tuve que haber hecho directamente al prestador del servicio. Y luego también puedo deducir, pero el vehículo para mi uso personal. Si yo compro un vehículo, la factura está a mi nombre, pero la escritura está a nombre de mi hijo, no puedo deducir. Porque acá es clarito, egreso personal por la compra de un autovehículo, y ese yo voy a poder deducir en IRP servicios personales. O si compro un inmueble personal también, o sea que es para mi uso y para mi vivienda lo que yo puedo deducir. Y luego tiene sus reglas otra vez la compra de inmuebles. Realmente es muy limitado. Luego en el decreto 3.184 y la resolución 69 me hace algunas aclaraciones. Por ejemplo, en gasto de esparcimiento me da una aclaración de que puedo deducir también los gastos de mi mascota, de veterinario o la compra de mi mascota. También puedo deducir los cursos que yo hago. Por ejemplo, soy contadora y me voy y estudio repostería. Pero eso ya es algo personal, algo por un hobby. Pero me gusta, quiero aprender, me voy. Ese gasto de repostería también voy a poder deducir porque eso lo toma como un gasto de esparcimiento. Y de salud y de enfermedad, ahí sí hace una aclaración de que en los gastos que están relacionados a salud es el pago que yo hago al sanatorio, el pago que yo hago a la universidad o al colegio, los gastos de estadía que yo tengo que tener, yo tengo que realizar ahí, por ejemplo, el gasto de estadía, como por ejemplo el alojamiento, la comida para poder estar ahí, y entonces me limita otra vez. Ahí me dicen los conceptos que yo puedo deducir en la resolución 69, hacen esa aclaración. Entonces es muy limitado. También me suelen preguntar el terreno, por ejemplo, que se compra del cementerio. ¿Puedo deducir? Y lastimosamente no. Es un gasto que siempre tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque para prepararnos para el futuro, para que nuestros hijos no estén a la apurada, a lo mejor tratando de arreglar esas cosas, o para algún familiar, pero lastimosamente no está contemplado dentro de la ley poder deducir ese tipo de cosas, o los gastos de sepelio, por ejemplo, tampoco. ¿Por qué? Porque yo siempre me tengo que hacer la pregunta, ¿eso es alimento? ¿Eso es vestimenta? ¿Es arrendamiento que yo uso para mi vivienda? ¿O está relacionado a mi actividad gravada? Y si la respuesta es no, entonces no puedo deducir. Entonces, ahí esta pregunta en función a este artículo yo me tengo que realizar. Si está enmarcado dentro de estos conceptos.
Y si no, entonces lastimosamente es un gasto no deducible. Increíble, estoy un poco sorprendida, ¿verdad? Porque de repente uno dice, wow, ¿cuántos gastos no podemos deducir? Me imagino que también la audiencia estará así de la misma manera que yo, ¿verdad? Impactada porque de repente uno dice, son gastos reales, cosas que efectivamente yo adquirí, compré, gasté, invertí o lo que sea y no puedo deducir, como el caso de lo que bien mencionaba recién la licenciada, ¿verdad? O sea, es increíble y bueno, ojalá que en algún momento también la administración tributaria pueda poner algún tipo, ¿verdad? De salvedad o algo así, porque de repente no se trata de evadir impuestos, sino que se trata de poder justamente tener respaldados todos estos gastos y que sí se puedan deducir, ¿verdad? Licenciada, ya Y que es una mencionó, erogación real, y sí, eso realmente es una lástima porque es sí, una erogación real tal y cual. nosotros pedimos la factura y se pagó, nuestro Sí. proveedor pagó el impuesto a la renta Sí. y nosotros tenemos la documentación. Es una lástima realmente que no se puedan deducir ese tipo de conceptos, porque pues son conceptos que sí o sí, tarde o temprano, alguien tiene que incurrir, ¿verdad? Exacto, en algún momento Sí. se da, ¿verdad? Algunos son felices y otros tristes, como mencionó también la licenciada, ¿verdad? Entonces, son gastos reales con documentación, con comprobantes, y ese contribuyente también tributó, pagó su impuesto. Entonces, debería haber algún tipo, ¿verdad? De regla que acepte esos gastos, ¿verdad? Licenciada, cuando mencionó también, justo aquí anoté un poquitito la parte de estudios, por ejemplo, de los hijos. Si de repente mi hijo quiere ir a estudiar al extranjero, ¿cómo hago yo para que todo lo que pago por él sea deducible? O sea, tiene que ser a través de la tarjeta, todo tiene que comprar con tarjeta, yo pago aquí y ahí sí va a ser deducible. Cositas así, por ejemplo, como también hablamos del vehículo, de repente si uno quiere comprarle un vehículo para que también el hijo o la hija, ¿verdad?, pueda ya manejarse, ser un poquito más independiente, todas esas cosas de repente hacen un poquitito de agua por todos lados, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que sí pueda ser realmente deducible, ¿verdad? Sí, y lo deducible es los gastos de salud y de educación. Y en la resolución 69 aclara un poquito que son las cuotas pagadas, el alojamiento, los gastos de alimento que tuvo que incurrir para poder acudir a esa educación o a esa atención médica. Y hasta ahí. El resto, si es que son vehículos y demás, ya no me permite deducir tampoco ni si compré acá en Paraguay o haya comprado en el exterior, ese vehículo no es deducible porque en cuanto a vehículos solamente me permite deducir cuando compro para mi uso personal y es uno cada 3 años. Entonces, todo lo relacionado a su estudio va a poder deducir y cómo va a tener que documentar, va a tener que tener la tarjeta de crédito y dentro de las tarjetas de crédito tiene que tener el concepto por los cuales gastó. Y nosotros, yo al menos recomiendo tarjeta de crédito porque la legalización de los documentos cuando se pagó en efectivo es demasiado complicado, tiene que ir hasta el consulado del Paraguay en el país donde está. Entonces es muy complicado. Giro bancario, también hay veces podría darse el caso cuando son montos importantes y demás para el pago de la cuota, por ejemplo. Eso también va a poder deducir. Pero lo más práctico es la tarjeta de crédito. Exactamente, licenciada. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar un ratito para saludarle a nuestra querida audiencia que nos están viendo desde Asunción, desde Limpio, desde Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde Altos, desde Encarnación, desde Nueva Colombia, desde Concepción, desde Ypacaraí, Villa Rica, desde Nueva Esperanza, desde San Lorenzo, desde San Bernardino, desde Fernando de la Mora, desde Caaguazú, desde Pilar, desde Mingaguazú. Y acá tenemos algo, un dato así, wow, digo yo, en serio, ya somos internacionales. Desde San Pablo también nos están viendo. Así que qué gusto que estén ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cariño a todas sus ciudades. Saludos también a la
República Hermana del Brasil, ¿verdad? Qué gusto que estén allí atentos. Algún colega que está también entonces allí participando de esta capacitación, qué gusto. La profe Vi tiene muchos seguidores, siempre con los cursos que hacemos con ella tiene muchísimo éxito, porque sabemos que sus alumnos le quieren muchísimo a la profe, ¿verdad? Y siempre están capacitándose constantemente. Y bueno, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Tenemos varias preguntitas, vamos a ir realizando todo en la medida que podamos, ¿sí? Licenciada, siendo contribuyentes solo de IRP, ¿ellos pueden utilizar el IVA crédito fiscal? Sí, en ese caso, como no se utilizó el IVA crédito fiscal en el IVA, la administración tributaria le permite deducir la factura completa. Entonces uno va a declarar en el IRP la factura completa, va a declarar en la resolución 90 en la columna del IVA y el total del comprobante normal, pero le permite deducir por el hecho de que no dedujo ese IVA crédito fiscal en el IVA. Entonces sí va a poder deducir tranquilamente, y esa es una ventaja también de que por lo menos de que la factura completa va a poder utilizar el contribuyente. Excelente, eso es muy bueno saber entonces, ya que no utilizó dentro de lo que es IVA crédito fiscal, puede utilizar el monto total, el importe total que figura en la factura para poder deducir. Qué bueno eso. ¿Y con qué código de obligación estarán alcanzados por la RG90? ¿Y cuándo deberían subir su información al Marangatú? ¿Sería mensual o en forma anual? Sí, aquí voy a volver a compartir. En este caso, la administración tributaria creó dos códigos especiales. Tenemos el código 955, que es el mensual para aquellos que son contribuyentes del IVA general, y para los contribuyentes que solamente son de servicios personales, tenemos la obligación 956 anual. Y en este caso, la administración tributaria habla que ellos mismos van a dar de alta de oficio a cada contribuyente según las obligaciones que tenga. Y la presentación entonces en este caso va a ser en forma anual, pero igual ya va a poder ir cargando los comprobantes sin ningún problema, ya en forma mensual para ir validando sus comprobantes. La confirmación nomás lo que no va a hacer todavía. Perfecto, excelente, licenciada. Bueno, antes de ir a algunas preguntitas que tenemos con la querida audiencia, me gustaría hablarle un poquitito de nuestros sistemas SIGA corporativo. Muchos ya lo conocen, ya lo utilizan, pero aquellos que aún no saben que también Starsoft tiene un sistema así integrado de gestión, les comento, el SIGA corporativo es un sistema integrado de gestión administrativa. ¿Se imaginan ustedes contar con un sistema íntegramente relacionado con la operativa de su empresa, que facilite la toma de decisiones, que integre todos sus departamentos, simplifique el trabajo, elabore informes precisos y confiables en tiempo real? Este 2022, asegúrate el éxito para tu empresa implementando el SIGA corporativo. Para más información, pueden comunicarse al 021-492-888 opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamada. Entonces recuerden, al momento de querer formalizar toda la empresa, todos los departamentos, tener la parte de recursos humanos, inclusive tenemos también dentro del SIGA módulos donde pueden ver ustedes la parte inmobiliaria, tenemos todo lo que es la parte de justamente también de los alquileres, tenemos sistemas de escribanía, sistemas contables, así que bueno, Starsoft está siempre a la vanguardia y por supuesto también adaptado a todas las leyes tributarias. Licenciada, vamos a algunas preguntitas de la audiencia. Aquí nos pregunta Sandra, por la compra de un terreno a cuotas anuales, ¿cómo podemos colocar en el formulario cada año? Sí, si nosotros compramos un inmueble a cuotas, en la ley nos da ciertas condiciones. Si nosotros compramos a cuota, número uno tiene que ser propio, o sea que no, tiene que ser para nosotros, para nuestra vivienda. Punto número dos, tiene que ser con hipoteca o fiducia de garantía o con financiación propia del quien nos vendió.
Entonces tenemos que tener esa documentación primero que nada. Si nosotros compramos, por ejemplo, a cuotas y no tenemos todavía el título, por supuesto, nos dan un contrato de compra-venta y eso dice la resolución 69 que tiene que estar avalado por un escribano público. Entonces, ahí, si tenemos toda esa documentación, si es a cuota por financiación propia o hipotecario o fiducia de garantía, deducible, las cuotas pagadas en el año. Y ese vamos a registrar en la casilla de gastos personales y de familiares a cargo. ¿Por qué? Porque en la casilla donde nos habla sobre la compra de inmuebles, es compra de inmuebles al contado. Entonces, como estamos comprando a cuota, vamos a registrar con nuestros gastos personales y familiares a cargo en la misma casilla. Excelente. Licenciada, aquí Noemí nos pregunta algo también un poco parecido a la pregunta, parecida, mejor dicho, a la pregunta de Cristian. Así que voy a tratar de hacerte las dos en una para que podamos entender. Dice, Noemí dice, el pago yo hago aquí por mi salud. Es todo del sueldo de mi marido. Gasto con Uber, etc. Y Cristian nos dice, ¿qué comprobantes serían válidos para justificar los gastos de salud? Por ejemplo, Uber, consumición, hotel, etc. Y en todos los casos lo que la administración nos pide es la tarjeta de crédito si es en el exterior, los gastos de la tarjeta de crédito. Ahora, si son gastos realizados aquí en Paraguay, sí tenemos que tener la factura legal. En ese caso, no utilizamos el extracto de tarjeta de crédito para poder solventar, para poder sustentar esos gastos, pero si en el exterior con el extracto de tarjeta de crédito es suficiente. Siempre yo pido también que guarden la factura, porque en el extracto sale un nombre genérico, uno no sabe qué es lo que está pagando. Entonces, la única forma de demostrarle a la administración tributaria que lo que gastamos está relacionado a salud es teniendo también el comprobante que nos emiten en el exterior. Ahora, hay casos en el exterior que no nos dan absolutamente nada. Por ejemplo, no nos dan, pagamos una propina, no nos dan, entonces no vamos a poder deducir. Ni siquiera eso se paga con la tarjeta de crédito, sino que es algo, un movimiento en efectivo. Entonces, la única forma de deducir es con el extracto de tarjeta de crédito y acompañando a la factura. Eso no está en la reglamentación, pero sí yo les pido a mis contribuyentes para poder demostrar que eso está relacionado o a educación o salud. En el servicio de Uber, generalmente ellos envían en el correo declarado, en la aplicación de Uber, llega un ticket y ese ticket junto con la tarjeta de crédito va a ser deducible para el contribuyente del IRP. En el exterior, por supuesto. Excelente, Acá en licenciada. Paraguay Sí. nos llega también un ticket, pero ese no es válido. Tiene que darnos el comprobante legal. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya están también respondidas la preguntita de Noemí y de Cristian. Sofía Franco nos pregunta, ¿los pagos por seguro sepelio tampoco son deducibles? No son deducibles. ¿Por qué? Porque ahí, como estaba diciendo, tenemos que preguntarnos, ¿es alimento? ¿Es salud? ¿Es educación? ¿Es vestimenta? Y la respuesta es no. Por lo tanto, no es deducible. Es más, hay una consulta vinculante donde un contribuyente le plantea esa situación a la administración tributaria y la administración tributaria le dice, le responde con lo que yo le estoy diciendo, que el único inmueble que es deducible es el terreno utilizado para la vivienda. Y en este caso, ¿dónde vive el contribuyente? No, ¿dónde vamos a ir a vivir allá? A lo mejor en algún momento era, pero ¿dónde vive hoy, ahora? Entonces la administración tributaria le dice tajantemente que no, la verdad, no, lastimosamente no. Lastimosamente no, increíble, Sí. realmente. Licenciada, otra preguntita. Fabiola Romero nos consulta, para los que tienen IVA mensual e IRP servicios personales, ¿cuándo es el vencimiento para la presentación de los informes de la RG90? Sí, en este caso, en forma excepcional, la administración tributaria modificó un poquito los plazos y en la resolución 104, para los que son contribuyentes de IVA e IRP, servicios personales, según la RG90 va a ser en forma mensual a partir de enero. Todo lo que tenemos, movimiento de enero, tenemos que comenzar a registrar y confirmar. Pero en forma excepcional, la resolución 104 nos dice que aquel que tiene el código
de IRP 716, IRP 715 y IRP Servicios Personales, la confirmación va a tener que hacer en forma anual, en forma excepcional. A partir de enero del 2023, sí se va a volver una declaración en forma mensual. Excelente, licenciada. Carlos Alberto nos pregunta, ¿las cuotas de aporte y solidaridad son gastos deducibles? No, los aportes que nosotros hacemos a las cooperativas generalmente son aportes de capital. Estos aportes de capital, las cooperativas nos dan un recibo nada más y está bien porque es capital lo que estamos pagando, que al momento de retirarnos, nosotros la cooperativa retiramos, no íntegramente, pero sí retiramos mayor cantidad, se queda ahí tipo unos gastos y demás. Solidaridad no es deducible, porque solidaridad, si bien es cierto, hay una contraprestación latente. Cuando nosotros cobremos, va a estar grabado por IRP, rentas y ganancias de capital. Y en este IRP, vigente a partir del año 2020, los gastos relacionados a IRP, renta y ganancia de capital, no se puede deducir en servicios personales y viceversa. Entonces, como solidaridad está atado a un ingreso por renta y ganancia capital, no se puede deducir. Entonces, ni aporte ni solidaridad de la que pagamos generalmente en una cooperativa, no podemos deducir tampoco. Muy bien, perfecto, ya está respondida también tu preguntita. Entonces, Carlos, Kitty Vera nos pregunta, ¿la compra de un vehículo se puede deducir una cada 3 años? Si se compra en 48 meses, cada año se declara las cuotas del año y se cancela en 4 años. Sí, no, igual es un vehículo, entonces no hay ningún problema, vas a poder deducir las cuotas pagadas en el año que estás liquidando, solamente que estás pagando en forma fraccionada. Siempre es uno cada 3 años, pero en este caso vamos a poder deducir solamente las cuotas pagadas en el ejercicio que estamos liquidando. Perfecto, gracias licenciada. Tenemos aquí la preguntita de Laura Maldonado. ¿La factura por pago de tarjeta de crédito es deducible para IRP Servicios Personales? Sí, en las tarjetas de crédito generalmente nos emiten una factura por el uso, por el consumo que nosotros hacemos y nos cobran intereses, mantenimiento y si pagamos cosas en el exterior, servicios digitales también nos cobran algunas comisiones. Entonces nos emiten una factura y esos gastos sí vamos a poder deducir porque está relacionado al financiamiento que la entidad nos está dando, pero tenemos que tener la factura. Pero únicamente los gastos de consumo, los gastos de la emisión de la tarjeta de crédito, los intereses, las comisiones por los servicios digitales y demás. Hay algunos extractos que son factura al mismo tiempo, es extracto y factura al mismo tiempo, tiene timbrado y demás. Eso no quiere decir que yo voy a cargar el extracto completo como deducible. Voy a cargar con los datos de ese extracto, número de timbrado, número de factura, pero lo único que voy a poder deducir son los gastos de consumo. Muy bien, gracias licenciada. Entonces Kitty también ya está respondida a tu preguntita. Acá nos consulta Laura, ¿verdad? Lo que justamente ya mencionó la licenciada, hablaba otra vez ella justamente de los gastos de sepelio, compra del terreno, el cementerio, ¿no debería ser gasto personal y de familiar a cargo? Nos pregunta y la licenciada ya respondió, ¿verdad? Sí, no, porque ahí es una lista como una lista tipo taxativa. Después nomás hace algunas aclaraciones en el decreto 3182. Entonces, si no está mencionado ahí, quiere decir que es algo que no se puede deducir. Muy bien. Otra preguntita más. Siendo contribuyente de IRP, renta servicios personales, pero solo IRP, ¿deben presentar libro compras o solo de egresos? No, en este caso la administración tributaria, antes, esta parte confunde mucho por el concepto que antes nosotros manejábamos en el IRP, porque el contribuyente del IRP se acuerdan que presentaba un libro de ingresos y egresos nada más. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta de que si nosotros estamos declarando como un egreso, facturas timbradas, documentos timbrados, vamos a registrar en el módulo compras del sistema Marangatú.
Y si es que son documentos que no necesitan ser timbrados, como por ejemplo el impuesto inmobiliario, la patente de rodados, la patente profesional, en ese caso vamos a registrar en el módulo egresos. Entonces, este módulo compras y el módulo egresos está en función al tipo de comprobante que yo tengo para registrar. No en función a qué tipo de obligación yo tengo, sino que entonces como contribuyente del IRP, todas las facturas que me entregaron voy a registrar en el módulo compras. Y todos los documentos de, a lo mejor hice una donación en el módulo egresos, porque en el módulo egresos encontramos esa opción. Entonces de esa manera funciona ahora el sistema Marangatu para el registro electrónico. Muy bien, gracias licenciada, qué buena esa explicación. Noemí Aguilar nos pregunta, ¿las cargas para este ejercicio 2021 IRP se siguen realizando en el Aranducá? No, el Aranducá ya no es necesario cargar y yo no recomiendo tampoco usar porque es muy diferente las reglas que teníamos hasta el 2019 con las reglas actuales. Entonces yo recomiendo que llenen el libro electrónico en forma electrónica, en forma digital, según la resolución 55. Entonces ahí va a tener toda la información para poder liquidar su impuesto. Porque en el Aranducá hay muchos conceptos de como inversiones, después están los gastos relacionados a la actividad gravada, si son inversiones, gasto en el exterior, antes podíamos deducir otros conceptos, entonces cambió muchísimo. Entonces yo no recomiendo que se utilice más el Aranducá. Perfecto, gracias licenciada. Carlos Gamarra nos pregunta, una consulta, ¿los pagos de cuotas a Fortaleza por un futuro departamento sería un gasto deducible para el contribuyente de IRP que está Sí, en aquí. carácter de profesional independiente y en forma dependiente? Sí, aquí yo le voy a dar mi opinión personal. Y yo recomiendo a estos contribuyentes hacer la consulta vinculante. Porque pues, mi opinión personal es de que no es deducible por el hecho de que uno en este tipo de entidades está pagando una inversión a futuro. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? El inmueble. Hablando de un inmueble, en esa ahí no hay todavía un inmueble comprado, destinado para la vivienda donde el contribuyente viva hoy, no donde va a vivir en el futuro. Entonces, también, si es que yo estoy pagando un inmueble en forma financiada, me dice que tiene que estar sujeto a una hipoteca, a una fiducia de garantía, o si es financiación propia, tiene que haber un contrato de compra-venta certificado por el escribano donde está la cuenta corriente catastral, está todos los datos del terreno y yo tengo que vivir ahí. Entonces, ahí yo mi opinión personal es de que no. Acá hay muchas discusiones con respecto a esto, por eso yo aclaro muy bien que esta es mi opinión profesional y recomiendo a todos los contribuyentes que hagan la consulta vinculante. Yo creo que les va a decir que no también. ¿Por qué? Porque la ley en ese sentido es claro, tiene que estar viviendo la persona ahí o ya tiene que haber un inmueble. En este caso es una inversión a futuro. He visto también algunas, digamos, en las redes sociales y también algunas opiniones de profesionales donde ellos emitieron algunos dictámenes de que sí, pero yo al menos no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, yo al menos para salir de dudas, recomiendo a mis contribuyentes de que hagan la consulta vinculante y si no van a hacer, ellos asumen el riesgo porque mi opinión es de que no, es deducible. Excelente, licenciada. Entonces también recomendamos a este colega que se pueda realizar la consulta vinculante para salir, digamos, para tener la certeza, ¿verdad? Pero también ya Sí. conocemos entonces la opinión de la licenciada que se basa justamente en lo que dice la reglamentación. Perfecto. Otra preguntita nos dice aquí Mariela Cristaldo. De los ingresos totales, ¿se le descuenta el IPS y jubilación para el 2021 todavía? Sí, la ley 6.380 nos deja eso como regla de que el contribuyente de relación de dependencia para el cálculo del monto no alcanzado y para el cálculo de los ingresos gravados, si ya es contribuyente del IRP, es descontando el IPS o descontando la caja de jubilación si es que es un funcionario público.││ ![││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 
Ahí se confunde mucho en este sentido, porque de repente hay audios de algunos docentes, de repente que hicieron una consulta, por lo visto, a alguna persona que no está al tanto de lo que realmente tiene que ser. Entonces algunos contribuyentes interpretan que el saldo de lo cobrado es lo que van a declarar como ingreso gravado, y no, la ley es clara con respecto a eso, que lo único que se puede descontar del recibo de salario es el aporte jubilatorio o el aporte a IPS, al seguro social. También hay una confusión con respecto a eso, porque la ley también nos dice de que si la patronal nos paga a nosotros un seguro médico, ese seguro médico no se va a tener en cuenta para el cálculo como ingreso gravado. Y en nuestro recibo de salario, de repente nosotros tenemos descuento de seguro médico, pero si a nosotros nos descuentan, quiere decir que nosotros estamos pagando. Entonces, ese seguro médico yo tengo que tener la factura para poder deducir. Si a mí me está pagando la patronal, no me va a descontar en mi salario. Entonces, ahí hay que aclarar también eso que me descuentan quiere decir que yo estoy pagando. Entonces, para poder deducir, tengo que tener la factura. Excelente, muchas gracias, licenciada. Jessy Benítez nos consulta, en el caso de deducir un vehículo en el IRP Servicios Personales, a la hora de vender, ¿cómo se factura? Sí, y ahí hay también muchas variantes, porque si es que somos servicios personales, la Administración Tributaria en la resolución, en la ley y en la resolución 39 hace una aclaración. Si es un autovehículo y que yo utilizo en forma indistinta para mis cosas personales y para mi actividad gravada, voy a facturar gravado si es que utilicé el IVA crédito fiscal. La base imponible va a ser del 30% y la tasa del 10%. Pero si no utilicé el IVA crédito fiscal, entonces va a ser en la columna de exentas. Pero voy a tener que facturar igualmente, a lo mejor como es contribuyente solamente del IVA, a lo mejor y del IRP, entonces va a tener que emitir una factura virtual. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Otra preguntita más. En caso de que se importe el archivo al Marangatú, ¿se debe subir todo en un solo archivo cipeado o debe hacerse por separado? Se puede hacer en varios archivos o en uno solo. Yo al menos estoy importando todo de una sola vez, entonces ahí ya me saltan todos los errores de una sola vez y luego vuelvo a importar solamente con los errores. Entonces, realmente esa es la facilidad que nos da el sistema Marangatú, de que mientras que no confirmemos el talón, podemos ir subiendo la cantidad de planillas que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos dividir los archivos por compras, ventas, ingresos y egresos, podemos habilitar un archivo para cada uno sin ningún problema, nos va a permitir el sistema. Pero yo ahora como lo estoy haciendo es en uno solo. Entonces de una vez ya me saltan todos los errores, entonces así hay menos margen de error. Muy bien, tenemos otra preguntita, Patti Ledesma. Mamá que tiene un hospedaje que paró durante la pandemia, ¿qué pasa? Sí, bueno, el hospedaje puede solicitar la suspensión de la obligación del IVA. Su obligación anual sí o sí va a tener que seguir pagando, ¿verdad? Pero, o sea que presentando. Pero la obligación del IVA puede solicitar la suspensión del IVA, mientras tanto, y luego dar de alta cuando necesite nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Marco Armón nos pregunta, si el contribuyente tiene obligación de IRP Servicios Personales e IRP RGP, pero en el año solo tuvo ingresos por GC, ¿sus gastos familiares se cargan en el Marangatú RG90? Sí, igual vamos a tener que declarar, igual vamos a tener que declarar en el sistema Marangatú, por más que no tengamos ingresos, obviamente de alguna manera nosotros nos estamos sustentando. Y ahí también con la RG90 de repente tenemos que tener en cuenta de que nosotros vamos a tener que justificar de dónde salió lo que nosotros estamos pagando. A lo mejor este año no tuvimos movimiento en ingresos, pero sí egresos, pero nos quedó remanentes de otros años. Entonces, la forma de justificar de dónde estamos quitando el dinero para poder hacer esos gastos está en nuestro remanente del año anterior.
Ahora, si es que no tengo forma de justificar, por más que yo no declare, recuerden que la administración tributaria va a ir recibiendo la información de todos nuestros proveedores también. Entonces la administración tributaria también va a poder reclamar por ese lado de que de dónde quitamos ese dinero, por más que nosotros no declaremos, ¿verdad? De dónde quitamos ese dinero para poder gastar y vamos a tener que justificar. Pero igual, por más que no tengamos movimiento las compras y vamos a tener que, no existe una presentación en el IRP sin movimiento, porque es imposible que no hayamos tenido ningún ingreso o un egreso. Si es que nosotros tenemos solamente ingresos por jubilado, por ejemplo, vamos a declarar los ingresos en la columna de exenta. Y los egresos no cargamos en ese caso porque no son luego deducibles, porque no proviene de ingresos grabados. Pero ahora, si no tuve ingresos y lo que estoy gastando es mi remanente de años anteriores, entonces voy a tener que declarar eso. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Y vamos a ir a unas dos últimas preguntitas porque también nuestro tiempo ya está limitado. Sabemos que la licenciada está con muchas obligaciones, muchos compromisos en la época del año. Sabemos cómo es, ¿verdad? Los contadores. Así que le vamos a hacer dos preguntitas más. Y bueno, pedimos disculpas a la audiencia por no poder seguir haciéndolo. Nos encantaría poder continuar. Ojalá la profe Vivi pueda estar nuevamente en otra oportunidad con nosotros, ¿verdad? Vamos entonces a la preguntita de Leti. Dice, consulta, profe, si un contribuyente solo de IRP hizo un préstamo para comprar una casa y se le factura la totalidad de la casa, ¿es totalmente deducible? Sí, es totalmente deducible y es más, si tiene pérdida por esa compra como fue producto de un préstamo, va a poder trasladar, va a poder compensar esa pérdida en los próximos 5 ejercicios. Entonces, sí, es totalmente deducible siempre que sea ese inmueble para la vivienda, esté a nombre del contribuyente, donde vive con sus familiares a cargo o él solo, ¿verdad? Lo que no puede es comprar y es para arrendar, por ejemplo. Ahí no va a poder deducir. El inmueble tiene que ser destinado para la vivienda para poder deducir. Perfecto, entonces cuando está destinado para la vivienda, sí va a poder deducir. Y la última preguntita que vamos a realizarle a la profe Vivi, Elizabeth Oviedo nos consulta, ¿cómo se procede para dar de baja a un contribuyente de IRP ya jubilado que cumple este año 2021 los 2 años de ingresos exentos? Ya. La segunda declaración jurada donde no se alcanzó nuevamente los 80 millones en este caso, va a presentar en carácter de clausura y al mismo tiempo de presentar en carácter de clausura va a solicitar la baja de la obligación IRP, todo esto a través del sistema Mangatú. Y si no tiene otra obligación como IVA, puede solicitar incluso la clausura del RUC. Y adjuntando el documento, la declaración jurada en carácter de clausura. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestras preguntitas de la querida audiencia. Muchísimas gracias a todos por estar allí del otro lado. Gracias a la profe Vivi también. Y antes de cerrar el programa, me gustaría comentarle un poquitito respecto a un producto que también tenemos, que es el Expert 360. Este Expert 360 es un sistema contable en ambiente web de interfaz amigable e intuitiva, adaptado y actualizado permanentemente con todas las disposiciones tributarias. Con el Expert 360, lleva tu contabilidad a donde quiera que vayas. Para más información, comuníquense al 021-492-888, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. La profe Vi también conoce nuestro sistema Expert Web. Listen, si podrías comentarnos un poquitito Sí. también tu experiencia con el mismo. Sí, nosotros a partir de este año estamos migrando. Nosotros teníamos el de escritorio y Sí. por la pandemia todo nos movilizó y cada uno tuvo que hacer su trabajo desde casa, ¿verdad? Entonces, para nosotros nos vino como anillo al dedo realmente para que nuestros auxiliares estén a salvo en sus casas, pero Sí. cumpliendo también con sus labores. Y es uno de los sistemas realmente que a mí me encanta porque es demasiado fácil, es muy intuitivo y la carga es facilísima, porque yo generalmente lo que hago es controlar lo que mis auxiliares cargan, Sí. pero yo siempre experimento primero para ver cuánto tiempo les va a tomar, a ver qué especificaciones le tengo que dar y es demasiado intuitivo y es rapidísima la carga realmente.
A mí me encanta este sistema, es muy rápido. Y la vez pasada, por ejemplo, yo estaba ya la noche cargando una declaración jurada, ya casi de madrugada, o sea que no, las 24 horas tenemos disponible ahí para poder cumplir con nuestro trabajo. Y lo que me encanta es que tiene una actualización constante. Y en el grupo de Telegram, donde estamos todos los usuarios, cuando nosotros tenemos alguna duda, un inconveniente, la respuesta es rápida. Eso es espectacular para nosotros los contadores que necesitamos fluir en nuestro trabajo. Qué maravilla, Y gracias, el costo licenciada. es re Sí. accesible también, ¿verdad? Si nosotros Sí. vamos a hacer, siempre yo hago un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta a mí mi estudio contable? Y realmente por cada contribuyente es un costo demasiado accesible para el contador que no puede invertir en un sistema completo de escritorio. Es espectacular porque no, el costo no es mucho. Nosotros necesitamos cargarle el costo a nuestro contribuyente y es demasiado accesible. Qué maravilla, muchísimas gracias, licenciada Vi, por compartir también entonces tu experiencia en el uso del sistema Expert Web 360. Qué lindo, qué gusto escuchar y saber que realmente es un sistema así tan útil, práctico, ¿verdad? Y como bien mencionó la licenciada, está actualizado permanentemente. Muchas gracias, licenciada. Y Muchas bueno, gracias a vamos usted. ahora entonces ya al sorteo de este hermoso termo artesanal. A ver quién es el o la flamante ganadora de este bello termo tan lindo. Ahí está, Jacqueline Saya. Te esperamos entonces aquí en Independencia Nacional 802, esquina Maitá, para que puedas pasar ya este hermoso termo que te ganaste. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias a toda la querida audiencia y, por supuesto, muchas gracias una vez más a nuestra querida profe Vivi Sanabria por estar hoy con nosotros. Esperemos que también te hayas sentido a gusto, profe. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder compartir. Y como yo siempre digo, ¿verdad? De que todo lo que nosotros recibimos tenemos que devolver de alguna manera, ¿verdad? Entonces, para mí es realmente muy satisfactorio poder compartir con todos los colegas lo que la vida me dio, ¿verdad? Que siempre me está dando la forma de capacitarme, la forma de adquirir, aprender nuevos conocimientos y este compartir con los colegas, yo aprendo muchísimo también, yo aprendo muchísimo de ellos. Pues las preguntas que me hacen y si yo no sé, me voy e investigo, me obliga a investigar. Muchas gracias a Qué ustedes. gusto. Gracias, profe. Muchas gracias. Nuevamente, ojalá, así como te dije anteriormente, podamos tenerte muy pronto otra vez con nosotros, que siempre es un placer para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias también entonces a nuestra querida audiencia que nos vieron desde muchos lugares del país, como bien mencionamos, inclusive desde Brasil nos estaban viendo. Así que cariño a todos ustedes. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Gracias y hasta la próxima.